Aprender cuáles son las comidas saludables es fácil. Lo difícil es tomar las decisiones correctas. Pero no se preocupe, estoy aquí para ayudarlo. Hola, soy la doctora Adriana Fandiño y en este episodio de Doctor Blog vamos a ver cómo se puede tener una alimentación saludable sin sufrir. Si usted quiere bajar de peso, subir de peso o simplemente comer bien por su salud, este video es para usted. Y lo mejor es que nos vamos a divertir con el juego de la comida saludable que veremos más adelante. ¡Empecemos! Solo hay un pequeño problema. La alimentación saludable se basa en una regla, y es que no existe una dieta perfecta que funcione igual para todos. Cada ser humano tiene necesidades particulares que dependen de su contextura, metabolismo, actividad diaria, deficiencias alimenticias y enfermedades. Afortunadamente, hay reglas generales que aplican para la gran mayoría de personas, y esas son las que vamos a ver en este video. Pero claro, es importante que usted consulte con un nutricionista o nutriólogo para que lo asesore en su caso particular. ¿Cómo se ve un plato saludable? Definitivamente, así no se ve un plato saludable. Nutricionistas expertos de la Universidad de Harvard crearon el plato de alimentación saludable para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones a la hora de alimentarse. Este plato incluye 6 reglas. Pero antes de conocerlas, si le gusta que hagamos videos sobre cómo comer bien, no duden en hacer clic en el botón de manito arriba. Suscríbase a nuestro canal Doctor Blog en YouTube y active la campanita, porque de lo contrario no se va a enterar cuando subamos nuevos videos. Ahora sí, veamos las 6 reglas. 1. La mitad del plato debe estar compuesta por frutas y verduras, siendo más las verduras que las frutas. Tengo una pregunta para usted. ¿Es la papa una verdura? Así es, la papa es una verdura, pero la Universidad de Harvard nos advierte que la papa no cuenta dentro de las verduras del plato saludable. La razón es que esta aumenta mucho los niveles de azúcar en sangre, por lo tanto, su consumo debe ser limitado. 2. La otra mitad restante del plato debe dividirse en 2. Una de estas partes debe ser una proteína saludable, como pescados, aves, mariscos o huevo. Y si soy vegetariano, sea o no sea vegetariano, otra buena fuente de proteína que podemos incluir son las lentejas, los garbanzos, los frijoles, las almendras y en general las nueces. ¿Y puede ser una deliciosa carne asada? Sí, pero no. Las carnes rojas deben limitarse porque su elevado consumo se ha asociado con cáncer y otras enfermedades cardiovasculares. En especial, debemos evitar las carnes procesadas, como los jamones y las salchichas. En conclusión, una carne roja de vez en cuando está bien. 3. La última parte del plato que nos queda por llenar está dedicada a los granos enteros. Ejemplo de estos son el arroz integral, la avena, la quinoa y el maíz. Incluso las pastas y panes hechos con harina integral también cuentan. Pero tenemos que tener cuidado con las masas integrales, porque pueden tener varias harinas y no solo integral. Además, para mejorar su sabor, agregan gran cantidad de azúcar y otros químicos que pueden no ser tan buenos. Por esta razón, debemos revisar los ingredientes. Y se me ocurre algo. Si quiere que hagamos un video sobre cómo leer las etiquetas de los productos, denle me gusta a este video, suscríbase a nuestro canal y comente para yo saber si le interesa este tema. Yo casi nunca como pan. Si su idea es bajar de peso, le recomiendo eliminar o reducir al máximo el pan de su dieta, así sea integral. Los granos refinados, como el arroz blanco, deben limitarse al máximo porque contienen menos nutrientes y elevan más el azúcar en sangre comparado con los integrales. 4.
Es importante incluir en el plato grasas saludables. ¿Son malas las grasas? Las grasas no son malas. De hecho, son necesarias para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. El aceite de oliva extra virgen es una muy buena fuente de grasas saludables que puede usar como aderezo en los vegetales. Pero claro, hay diferentes tipos de grasas y algunas son perjudiciales. En el juego hablaremos más sobre este tema. 5. Por último, podemos tomar agua, té o café, pero sin azúcar. La Universidad de Harvard nos advierte que no podemos abusar de la leche, máximo 1 o 2 vasos al día. Se deben limitar los jugos a un pequeño vaso al día. Lo más importante es evitar las bebidas azucaradas. 6. El plato viene acompañado de una figura en movimiento, que nos recuerda que una alimentación balanceada y saludable nunca está completa sin el ejercicio. Y bueno, ese es el plato que todos deberíamos comer. ¿Cómo le parece? ¿Fácil o difícil? Cuéntame en los comentarios. Obviamente, tenga en cuenta que los gorditos del cuerpo son reservas energéticas. Si sus porciones del plato saludable son muy grandes y usted se mueve poco, pues obviamente su cuerpo va a almacenar esa comida así sea saludable y usted va a subir de peso. Así que debe encontrar el balance entre las porciones y el ejercicio. Pero el plato de la alimentación saludable no nos explica muchas cosas y nos deja con dudas. Y yo todavía tengo mucho para contarle, así que dejemos esas dudas para el juego que le voy a mostrar. Es muy divertido. Pero antes de continuar, síganos en Instagram, donde nos encuentra como Dr. Blog Tips. También en Facebook como Dr. Blog o Dr. Blog Tips. En nuestras redes sociales podrá encontrar contenido que no subimos a YouTube, más consejos de salud y un poco más sobre mi vida. Seguramente usted se estará preguntando a qué juego me refiero, pero espere. Antes veamos cómo se ve un ejemplo del plato saludable. Claro, yo no soy chef, pero la idea es que cualquiera pueda hacerlo. En mi caso he escogido lo siguiente. En los vegetales he escogido rúgula, lechuga, tomate y zanahoria. Para darle un mejor sabor y poder agregar aceite saludable, he decidido hacer una vinagreta con aceite de oliva extra virgen, naranja y una pizca de sal. Acompaño los vegetales con mi fruta favorita, que es la sandía. Como proteína, escogí el contramuslo de pollo, lo he cocinado en agua con cebolla y luego lo he dorado al horno. Como grano entero, me encantan las palomitas de maíz. Se debe comprar el grano para hacer dentro de una olla y no las que vienen preparadas listas para comer. Tampoco cuentan las que se hacen en el microondas, porque tienden a tener grasas no saludables, sal en exceso y otros químicos. Para tomar un vaso de agua está bien. Bueno, y el ejercicio es parte fundamental de este plato. Pero ¿qué le parece si hacemos un experimento donde hacemos diferentes ejercicios y demostramos científicamente cuál es el que más baja los niveles de azúcar en sangre? Si le gusta la idea, comente, dele me gusta y suscríbase. ¿Y cómo se vería un desayuno? ¿Qué le parece melón con banano picado, un huevo cocinado, una tostada de pan integral, todo acompañado de aguacate? ¿Es el aguacate una verdura? ¡Claro que no! El aguacate es una fruta, no una verdura. Pero para el plato saludable nos funciona muy bien como sustituto de verduras, porque no aumenta considerablemente los niveles de azúcar en sangre y tiene grasas saludables. Lo mismo pasa con el tomate. Aunque usted no lo crea, es una fruta, pero puede usarlo en la sección de las verduras. No me llama mucho la atención la tostada sola, así que voy a usar el aguacate en guacamole para untarlo en la tostada, todo acompañado de un café negro sin azúcar. ¡Delicioso! Y se llegó el momento de la verdad. ¿Quiénes de ustedes comen así todos los días? Escriban en los comentarios sin mentir. Yo acepto que no siempre cumplo las recomendaciones del plato saludable de Harvard, pero voy a aprovechar este video para mejorar. Además, pensándolo bien, esta alimentación no es costosa y los beneficios que obtenemos a futuro no se pueden medir. Espero que usted no tenga dudas y haga el cambio desde su próxima comida. El juego de la alimentación saludable. Ahora sí, lo prometido es deuda.
En este juego vamos a responder muchas preguntas que me hacen en los videos. Por ejemplo, ¿cuáles alimentos que no son dulces engordan más? ¿Qué ocurre con la grasa que eliminamos del cuerpo? ¿Cuál es la fórmula para encontrar mi peso ideal? ¿Es malo el azúcar de las frutas? ¿Cuáles son los trucos para bajar de peso? ¿Cómo subir de peso de forma saludable? ¿Qué es el colesterol bueno y malo? ¿El huevo aumenta el colesterol? ¿Cuáles grasas debo evitar? ¿Puedo usar mantequilla? ¿Tienen hormonas los pollos? ¿Es mala la leche? ¿Puedo comer queso? ¿Puedo endulzar con panela o miel? ¿Qué es la diabetes? ¿Cómo son las cirugías para bajar de peso? ¿Qué es una caloría? ¿Es saludable ser vegetariano o vegano? ¿Cuál es el alimento más importante? Las respuestas a estas preguntas y mis 100 mejores consejos relacionados con la alimentación los encuentran en un juego que hemos hecho especialmente para ustedes. Y claro, es totalmente gratis. Veamos cómo funciona. El juego se llama Yo Glotón. Es un juego para computadoras, tablets y también para celulares. La idea es simple. ¿Sabe usted diferenciar la comida saludable de la que no lo es? Cada nivel tiene unos objetivos que debemos cumplir para desbloquear uno de mis consejos médicos. Juguemos un nivel. En este caso, debo seleccionar la comida más saludable, pero en otros niveles puede ser la menos saludable. Hay que tener cuidado porque tenemos un número máximo de strikes, es decir, las veces que nos podemos equivocar. En este nivel solo me puedo equivocar 2 veces. Debemos hacerlo rápido porque hay que completar el número de aciertos dentro del tiempo. En este nivel tengo 45 segundos para completar 45 aciertos. Son 100 niveles, cada uno con un consejo de alimentación diferente creado por mí. Yo misma pasé los 100 niveles, así que no me digan que no se pueden pasar. Pero claro, cada vez son más difíciles. La verdad es que muchos los sufrí. Hice mi mejor esfuerzo por sacar el mejor puntaje. Quiero ver quiénes logran adelantarme. Tan pronto acabe este video, vaya y juegue. Pero por favor, vuelva aquí y me cuenta qué tal le pareció Yo Glotón. El juego lo encuentran en yoglotón.com. Desde la página web lo puede instalar en sus dispositivos móviles. De hecho, es más fácil jugar si lo instala. Le voy a contar cómo hacerlo. En dispositivos Android o Windows, use Google Chrome para entrar a yoglotón.com. Luego, si baja un poco en la página principal, verá un botón que dice Instalar. Lo presiona y listo. En dispositivos iOS, use Safari para acceder a yoglotón.com. Luego debe hacer clic en el botón Compartir y después seleccionar el botón Agregar a inicio. Eso es todo. Cuénteme en los comentarios qué tal le pareció Yo Glotón. Nos vemos en Facebook e Instagram, donde nos encuentra como Dr. Blog Tips. No olvide apoyarnos dándole me gusta a este video y suscribiéndose aquí. Y este de aquí es otro video que le va a encantar. No olvide que su salud está en sus manos.